gracias por acompañarnos en una emisión más de Noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Estas son las noticias más importantes en este inicio de semana. Comenzamos. Ni un dólar para El Salvador es lo que advierte la congresista demócrata de origen guatemalteco que integra la Cámara de Representantes por el Distrito 35 de California en Estados Unidos. La congresista Norma Torres dijo que no querría mandar ni un dólar para el país si el gobierno no cumple con la rendición de cuentas. Ella tiene la potestad de sugerir qué recortar y a qué gobiernos priorizar en la ayuda económica de Estados Unidos y además es una de las impulsoras de la lista Angel. Por otro lado, Torres criticó a Bukele por no tomar en serio cartas enviadas por algunos congresistas en donde muestran su preocupación por el respeto a la democracia en El Salvador. Un equipo de la prensa gráfica contactó al alcalde electo de Sensuntepeque Cabañas por el partido Gana, José Alfaro, para que aclare algunos temas que lo involucran en una supuesta plaza fantasma que ocupa en la Asamblea Legislativa. Durante una reunión de campaña previa a las elecciones el pasado 28 de febrero, el edil reconoció que recibe un salario de $1,600 en la Asamblea Legislativa, pero afirmó que esos fondos los utiliza para ayudar a la población de dicho municipio. Alfaro, que venció al actual alcalde de Arena, Edgar Bonilla, aseguró que cuando lo buscaron para que fuera candidato de Gana, él les pidió ayuda y que sorpresivamente apareció como empleado de la Asamblea. Actualmente, Chepito Alfaro, como es conocido, se encuentra fuera del país y ofreció una entrevista a este medio a su regreso a El Salvador. El diputado Chafik Handal dijo que en el FMLN aún no hablan de cambios dirigenciales pese a los resultados de las pasadas elecciones del 28 de febrero. Luego de tener 19 representantes en el Salón Azul, el partido de izquierda obtuvo solo 4 legisladores en las elecciones del 2021, pero a pesar de esa situación, Handal aseguró que en estos momentos están trabajando con las bases del partido y no pretenden realizar cambios. Tenemos que enmendar lo que se hizo mal, dijo. Según él, hay que volver a las raíces de lo que fue el partido o de lo que fue como grupo armado en la guerra civil que se vivió en El Salvador en la década de los 70 y 80. Y la Fiscalía General de la República se retractó de separar al juez Jorge Guzmán del caso El Mozote después de haberlo señalado por ser imparcial en el proceso penal de la masacre de 1981. La organización tutela legal doctora María Julia Hernández, querellante en este caso, informó que la Fiscalía desistió de solicitar la recusación del juez Jorge Guzmán de dicho caso. Wilfredo Medrano, abogado de esta organización, dijo que fueron notificados el pasado 16 de marzo sobre dicha decisión tomada por el Ministerio Público. Fue un gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Recuerde que el COVID-19 aún se encuentra acechando a todo El Salvador, por lo que le invito a seguir acatando las medidas sanitarias. Soy Ana Vilma Markelli y nos vemos mañana para compartirles más información.